partir del próximo 19 de junio, los vecinos de La Molina ya no verían más los camiones recolectores de la empresa Petramás, pues esta ha decidido resolver el contrato que tenía por 3 años con dicha comuna, por supuesto incumplimiento en los pagos. Este municipio no se arrodilla ante el comportamiento extorsivo de Petramás. ¿Extorsivo por qué? Porque desde el primer momento las resoluciones que autorizaban los pagos de 2 millones de soles mensuales, o sea, 12 millones de soles, por esos 6 meses de supuesta deuda, que fueron autorizados por el alcalde Zurek, al finalizada, o días antes, u horas antes de finalizar su gestión, contenían inconsistencias, irregularidades. Sin pago, nadie, ninguna persona ni ninguna empresa puede continuar trabajando si no se cumple con los pagos. Y son 9 meses, no estamos hablando pues de 1 o 2 meses, son 9 meses de deuda, son 19, más de 19 millones de soles. Hoy día se ha notificado notarialmente el inicio del procedimiento de resolución de contrato, y con esto el día 19 sería el último día que demos servicio. Realizamos un recorrido por las calles de La Molina y hemos constatado la limpieza que hay en la vía pública. Sin embargo, esto podría cambiar si es que Petramás no recoge la basura desde mañana y si el municipio no cuenta con un plan de contingencia. ¿Qué quiere? Esta advertencia no le cayó nada bien al alcalde Álvaro Paz de la Barra, que dejó entrever que no pagará la deuda. Hoy por hoy no han suspendido el contrato. Sus 11 compactas de la mañana vienen circulando por todo el distrito. ¿Qué quiere? ¿Qué cosa aspira con esto usted? ¿Presionarnos? ¿Extorsionarnos? ¿Ponernos de rodillas como ha hecho en otros lados? No, señor. No, señor. La Molina se respeta. Resuelva, por favor, usted este contrato. Estamos capacitados en nuestro plan de contingencia para, al minuto siguiente, abastecer a todo el distrito con mejores compactas, a mejor precio. Los vecinos no tomaron a bien la noticia y mostraron su preocupación por las circunstancias en las que Petramás toma esta medida. Bueno, no tienen que pagar sus impuestos, porque si no, ¿cómo? Mucha diablo sería el colmo, ¿eh? Entonces tendremos que guardar la basura, pues. Pero está mal eso. 3 veces al día pasa, que nunca en ningún distrito se ha visto que pasa una sola vez. No está bien, pues. O sea, no... No creo que sea esa medida tan drástica y también ver la salud de todos, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Hasta el momento creo que el distrito de La Molina está seguro, al menos por el tema del coronavirus. Uh-huh. Y ahora incluirle de repente el problema de la basura, a mí me parece un balazo. Ahorita donde la higiene debería ser lo principal. Esperemos que el municipio de La Molina tome la mejor decisión en favor de sus vecinos. Hoy